Cuando son las 8 de la noche con 3 minutos, les saludo con mucho gusto. Esta es la edición de su noticiero Vivencia Informativa a través de la señal de Tamasvisión, que agradece por supuesto la oportunidad de llegar hasta sus hogares en esta en este día tan importante, noche de 22 de marzo del 2019. Esta es la información que tendremos acerca de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana en la Educación aquí en Tamazunchale. Veremos la clausura de las fiestas patronales allá en la delegación de Tamán. Tenemos información del INE, del municipio de Gilitla, del primer festival de rondas y cantos en Tamazunchale, así como una entrevista muy interesante con una boxeadora profesional e información del Congreso y del Gobierno de nuestro estado. Esta es la información para este día. El presidente municipal de Tamazunchale, arquitecto Juan Antonio Costa Medina, puso en marcha el Consejo de Participación Ciudadana en la Educación, buscando que la población del municipio aporte su opinión, lo cual es muy útil para la toma de decisiones dentro del ayuntamiento. Participando durante esta primera sesión del Consejo de Participación Social en la Educación 2018-2021, la profesora Aldanelia Oliva Castillo, quien mencionó que han adquirido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta en el rubro educativo con el Ayuntamiento de Tamazunchale, buscando siempre la mejor educación. Aquí la información. Quiero agradecer este gesto de voluntad de integrarse en este consejo. Es un consejo de participación ciudadana que, al igual que todos los demás consejos que estamos integrando en el municipio, buscan que la ciudadanía se integre, aporte opiniones que nos sirvan a nosotros en la toma de decisiones. Es muy importante la participación ciudadana. De tal forma que agradezco el que ustedes hayan aceptado integrarse a este consejo. A nombre del Gobierno del Estado, siendo las 9 horas con 44 minutos de este día 20 de marzo del 2019, declaro formalmente instalada esta primera sesión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación como pase 2018-2021 y válidos los acuerdos que de ella emanan. Hemos adquirido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta el rubro educativo con el Ayuntamiento Municipal. Y la verdad es que es muy importante que a través de estos comités podamos integrar a la ciudadanía en la mejora del municipio. Se decía por el maestro Juan Evaristo Valderas, quien nos visitó en la instalación, que precisamente la educación era la plataforma que iba a permitir que Tamazunchale prospere cada vez más. Entonces, dentro de nosotros como consejeros recae la responsabilidad de hacer que estos comités impacten en el municipio, que podamos a través de todos hacer esfuerzos conjuntos de colaboración entre las diferentes instituciones de todos los niveles educativos que conforman Tamazunchale, para que podamos trabajar en conjunto y logremos aquellos males que como sociedad estamos observando que nos aquejan, dentro de los cuales podemos destacar los siguientes: las dificultades que se presentan con la lectura y con la escritura, y así como la concreción de un hábito de la lectura. Contamos con una biblioteca municipal en Tamazunchale. Tenemos que reactivar, a través de la dirección que preside la licenciada Fabiola Ortiz, hacer ese ensamble de actividades que nosotros como PASE podemos promover a las diferentes instituciones, hacer que nuestros alumnos visiten las instalaciones de nuestra biblioteca municipal, lograr que se realicen visitas guiadas y también llevar la biblioteca municipal a las instituciones. Entonces, esta es una de las muchas acciones, es un ejemplo de las muchas acciones que podemos realizar. Tenemos inmuebles escolares con déficit, tenemos infraestructura dañada que ya está validada por Protección Civil Municipal y Protección Civil del Estado. En una primera acción, antes de tener esta primera reunión, nos dimos a la tarea de las solicitudes que le han traído al señor presidente hacer una base de datos de estas instituciones que a través de obras públicas también ya tienen conocimiento, para que se puedan presentar a gobierno del estado y apoyar
a aquellas que tienen riesgo inminente ya de desalojo en algún salón o hasta dos o en tres. Entonces, son acciones que nosotros como PASE debemos de proyectar para apoyar también la infraestructura educativa de nuestro municipio. Otro de los problemas sociales que enfrentamos es la obesidad y sedentarismo, y entonces tenemos que ser también nosotros como inspectores para que veamos y se potencie desde la coordinación de la Unidad Regional de Servicios Educativos el trabajo que las cooperativas escolares realizan. ¿Para qué? Para que nuestros niños crezcan sanos y fuertes y poder abatir este problema, ¿verdad?, que nos atañe a todos y sabemos que tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Trabajar la cultura de la prevención y seguridad en el ámbito de la salud también. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que conformar un comité que ayude a que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan prevenir acciones en donde puedan ser dañados y violentados de diferentes tipos. ¿Sí? Entonces, es muy importante la participación como consejeros. También la promoción de valores que en esta sociedad ya está en total detrimento. Seguir trabajando con este tipo de campañas para trabajar en las escuelas, pero también con la sociedad. Los bajos resultados del nivel educativo, promover acciones que ayuden a los maestros para poder elevar estos resultados que se obtienen de manera trimestral. Y por supuesto la deserción escolar, la falta de sensibilización y participación de los padres de familia. Seguir promoviendo escuela para padres para poder hacer una acción conjunta de apoyo entre padres y maestros. Y esto es a grandes rasgos algunos de los temas que nosotros como consejeros podemos proyectar para este nuevo trienio 2018-2021. Y bueno, son 6 comités que tenemos que conformar el día de hoy. Cedo la palabra al presidente operativo para que nos diga la dinámica en la que podemos trabajar ahorita para conformar los comités, o bien si hubiera alguno de ustedes que estuviera en la disposición de participar directamente alguno, también se puede hacer de esta manera. Muchas gracias y buen día. Por su parte, el presidente del Comité de Infraestructura Educativa, ingeniero Saturnino Paz y Pacheco, dijo que aceptó la invitación del presidente municipal, arquitecto Juan Antonio Costa Medina, para colaborar en el rubro educativo, comentando que ya elaboró su plan de trabajo, priorizando que se cumpla con las especificaciones que se han determinado en los planteles que tienen riesgos en su infraestructura, necesitando algunos ser rehabilitados en un 100%. Esta es la nota. Sí, antes que nada, muy buenos días. Pues informarles que recibimos la invitación del gobierno municipal que preside el arquitecto Juan Antonio Costa Medina de integrarnos como sociedad civil en este Consejo de Participación Social en la Educación para Tamazunchale, obviamente. De acuerdo al consenso de varios de nuestros consejeros, me nombraron como presidente del Comité de Infraestructura Educativa para el ejercicio 2018-2021. Entonces ya elaboramos nuestro plan de trabajo con el respaldo de varios compañeros maestros, de empresarios, de funcionarios municipales, y en esta Comisión de Infraestructura Educativa lo que priorizamos, lo que exigimos es que se cumpla con las especificaciones que se ha marcado con respecto a los planteles que tienen riesgos de su infraestructura. Reitero, hay planteles que por años han demandado que sean rehabilitados en un 100%, porque hay niños que están en sótanos, hay niños que están en delegaciones, porque sus escuelas ya no tienen la capacidad para tenerlos ahí. Se corren riesgos muy importantes y no queremos que se pase a lamentar en una desgracia. Entonces ya se tiene ese plan de trabajo con el gobierno municipal, estaremos muy al pendiente, vamos a hacer una inspección física directa en nuestra comisión a las escuelas de Encino Solo, a las escuelas de Tamán y a la escuela Jaime Nuno, que son las 3 que marcamos como prioridad porque se tienen riesgos latentes, riesgos de
pudiera ocurrir una tragedia que no deseamos nadie. Entonces, vamos a insistir, para nosotros es un privilegio servir a Tamazunchale desde esta comisión ciudadana. Nosotros somos consejeros, no formamos parte del gobierno municipal, es la sociedad civil incorporada a las acciones del gobierno. Entonces, estamos a sus órdenes. Por supuesto, nosotros marcamos la postura en esta reunión de que nosotros no vamos a simplemente ser colaboradores de membrete o por cubrir un esquema de participación. Vamos a ser gente que nos vamos a integrar, vamos a exigir, vamos a dar seguimiento para que el proceso educativo, desde lo que es infraestructura, proceso pedagógico, difusión de valores éticos, cívicos, morales, todo lo que engloba el proceso educativo, sea de calidad y sea en beneficio de Tamazunchale. Entonces estamos muy, muy entusiasmados y creemos que vamos a salir adelante. Bueno, pues pedirle a la ciudadanía de Tamazunchale que se integre. Los padres de familia de cada escuela tenemos una responsabilidad desde la participación directa con nuestras cuotas voluntarias, desde darle seguimiento a lo que hacen las asociaciones de padres de familia, de vigilar el desempeño de cada maestro, de apoyarlos en cada una de sus actividades, porque esto nos va a permitir tener una educación de calidad y, reitero, un Tamazunchale con mejor bienestar. El director de la Coordinación Municipal de Educación, profesor Juan Cruz Benito, comenta sobre la primera asamblea del Consejo Municipal de Participación Social en Educación, integrándose los diferentes comités, junto con los coordinadores, secretarios y vocales, observándose una buena participación de la ciudadanía, quienes atendieron al llamado del presidente Toño Costa, quien tuvo a su cargo el protocolo de toma de protesta. Hola, sí, muy buenas tardes a todo el teleauditorio que nos escucha. El día de hoy es... El día de hoy, 20 de marzo, hemos llevado a cabo la primera asamblea del Consejo Municipal de Participación Social como UPASE, que va a fungir en la administración 2018-2021, que preside el arquitecto Juan Antonio Costa Medina. El día de hoy se llevó a cabo la integración de los diversos comités. En este caso se conformaron los 6 comités que van a estar participando. Ahora sí que se acordó dentro de la conformación, el coordinador, el que va a fungir como coordinador, el que va a fungir como secretario y en este caso 3 vocales. Definitivamente el día de hoy tuvimos una buena presencia, ¿verdad?, de la invitación que se le hizo a los ya consejeros que tomaron protesta con anticipación, ¿verdad? El día de hoy ya se les hizo la invitación para llevar a cabo la primera asamblea, iniciar con los trabajos. A toda la sociedad, a la comunidad educativa, a la sociedad en general y a la iniciativa privada, ¿verdad? Estamos conformando un comité definitivamente muy integral. ¿Para qué? Para que dentro de los trabajos que se van a llevar a cabo dentro y fuera de las instituciones, pues participar todos. Sí, en definitiva, los comités que se están conformando, comité de salud, comité de seguridad pública, comité de cultura, ¿verdad?, seguridad y prevención escolar, son algunos que podemos mencionar. Ya el día de hoy ya estuvieron trabajando en mesas de trabajo, donde ya estuvieron haciendo planteamientos, ¿verdad?, planteamientos reales, planteamientos que se van a estar llevando a cabo de acuerdo al plan de trabajo. Ya ahorita, ya que ellos nos comentaron, ya nos dieron lo que ellos quieren implementar, ¿verdad? Ahora ya vamos a hacer una agenda, vamos a analizar qué propuestas son las más viables y podemos llevar a cabo ante las necesidades que estamos presentando como municipio, ¿verdad? Sí, así es. Algunos comités iban a hacer acercamientos directos con las instituciones, ya que se requiere pues ir y presenciar, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades que así están refiriendo de acuerdo al comité que está participando la persona? Pues aquí es muy importante hacerles nuevamente la invitación a la ciudadanía en general. Si bien es cierto que el día de hoy se ha conformado este comité, ¿verdad?, de participación social, es muy importante que dentro de las actividades que vamos a estar desempeñando, ¿verdad?, todos formen parte, todos sean partícipes. Cuando se lleve a cabo alguna convocatoria, cuando se les haga la invitación de participar en un evento cultural, en un evento académico, pues también nos apoyen, ¿verdad? Cada quien desde sus espacios,
nos apoyen más que nada para sumar esfuerzos y todo para el bienestar de nuestro municipio. Ok, definitivamente el día de hoy tuvimos la presencia, ¿verdad?, de nuestro presidente operativo, nuestro presidente ejecutivo, que es el presidente municipal de nuestro municipio, el arquitecto Juan Antonio Acosta Medina. Atinadamente hemos tenido todo el apoyo necesario y respaldo, ¿verdad?, para poder llevar a cabo estas reuniones de trabajo, y más que nada en lo posterior también estaremos contando con su apoyo, ¿verdad? En definitiva, también queremos agradecer el apoyo que nos ha brindado el Cabildo del Ayuntamiento de Tamazunchale. En otra información, durante la clausura de las fiestas patronales San José 2019 en Tamán, el delegado municipal Nemesio García Isidro agradeció al presidente municipal Juan Antonio Acosta Medina por todo el apoyo brindado para poder llevar a cabo estas tradicionales fiestas. Escuchamos también el mensaje del licenciado Simeón Hernández Guerrero, director de la Casa de la Cultura, quien destacó el esfuerzo de autoridades y pueblo de Tamán por fomentar las fiestas, costumbres y tradiciones. Muy buenas noches. Llegó el momento de concluir esta Feria Patronal San José Tamán 2019. Agradezco infinitamente al arquitecto Juan Antonio Costa Medina, presidente constitucional de Tamazunchale. Gracias por su apoyo incondicional para la realización de esta Feria Patronal. Mi agradecimiento a Seguridad Pública Municipal y del Estado, así como a la Sedena. Gracias a la Casa de la Cultura de Tamazunchale por su valioso apoyo. Agradezco a la señorita Karen Michelle Zavala Hernández, reina de esta feria patronal. Gracias. Quiero hacer mención de las siguientes personalidades de Tamazunchale, quienes con su granito de arena colaboraron también para esta fiesta. Al ingeniero Rosendo Paz y Pacheco, refaccionaria Tony, la palería El Venado. A la profesora Mireya Cruz Clemente y familia López. Se agradece también al señor Alfonso Covarrubias, al señor Saúl Saldaña, a la señora Marisa Hernández, vecinos de esta población, a la profesora Zoila Nochebuena, presidenta municipal de Pisaflores Hidalgo, que también nos ha estado apoyando. Gracias por su apoyo. Agradezco también al equipo de trabajo de esta delegación. Muchas gracias por su colaboración. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Los esperamos, primero Dios, para el 2020. Gracias por su asistencia. Bueno, pues en nombre del arquitecto Juan Antonio Acosta Medina, presidente municipal constitucional de Tamazunchale, queremos agradecer a la delegación de Tamán por el esfuerzo que hacen ustedes como pobladores para que esta fiesta continúe, para que no se pierda la tradición. Nuestro presidente municipal quiere reconocer el trabajo de las autoridades de esta delegación, por supuesto al señor delegado, a la señora esposa, a todas las personas que integran la parte autoritaria de esta delegación, por todo el esfuerzo que han impreso para la realización de este evento. Y queremos recalcar algo bien importante, que aún siendo el municipio con poco recurso económico, nos hemos dado la tarea de hacer un esfuerzo muy grande en colaboración con las autoridades. Por supuesto que no lo hemos hecho solos, hemos trabajado de la mano con las autoridades suyas de esta delegación, que no han quitado el dedo del renglón, que a pesar del estrés, del cansancio, han podido solucionar cada uno de los detalles que se presentaron en la realización de este evento, y afortunadamente hemos logrado unas fiestas patronales pues al gusto de la gente y con el esfuerzo de nuestro presidente municipal y todo el equipo de trabajo que se ha involucrado para poder llegar a este día. Gracias, autoridades,
gracias a ustedes, delegación de Tamán, y bueno, pues ya sin más que decir, quiero que en este momento declaremos formalmente clausuradas las actividades de las fiestas patronales de San José Tamán 2019. Un fuerte aplauso para ustedes y un agradecimiento para las autoridades municipales y para las autoridades de esta delegación. Y nos vemos primeramente Dios y con el esfuerzo de todos en el siguiente año. Muchas gracias. En entrevista con el delegado de Tamán, Nemesio García Isidro, agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Tamazunchale, así como de la ciudadanía de Tamán, para llevar a cabo con éxito las fiestas patronales San José 2019 en Tamán, estando muy contentos por los buenos resultados en estas fiestas, con un saldo blanco, en donde la gente pudo disfrutar de excelentes presentaciones artísticas, como el Festival de la Canción y muchos más. Gracias, primeramente a Dios, ¿verdad?, de que ya finalizamos con este evento de feria patronal del señor San José. Pues yo le puedo decir que todo estuvo bien y gracias al apoyo de nuestro presidente municipal, del licenciado Simeón de la Casa de la Cultura, que también estuvo apoyando, personas que también nos apoyaron, de Tamazunchale, de aquí, de la delegación, el personal que anduvo al 100, ¿verdad?, apoyándonos, y gracias que ya salimos con este evento. Todo tranquilo, le doy gracias también a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que por el apoyo que nos dieron, que nos están dando hasta ahorita, ¿verdad?, todavía. Dirección General de Seguridad Pública del Estado y a la Sedena, que también ha apoyado en este evento, a Protección Civil, ¿verdad?, que de igual manera nos han estado dando el apoyo. Sí, todos contentos, pues ya, el concurso de la canción, ¿verdad?, ya finalizó con sus premios, primero, segundo y tercer lugar. Igual manera infantil, primero, segundo y tercer lugar. Nos apoyó también la Casa de la Cultura de Tantoyuca, Veracruz, ¿verdad?, que vino a darle un realce a este evento. Sí, ahorita estamos por terminar ya con el castillo, ¿verdad?, y ahí terminamos lo que fueron los 3 días de feria. Creo que es todo. También los juegos mecánicos, las ventas en los puestos, ¿verdad?, de comida y de todo. Un poquito de todo. Pues qué bueno. ¿Qué se espera para el próximo año? Primero Dios, que nos dé vida, ¿verdad?, y seguir adelante con los trabajos. Y con el apoyo, igual le digo, de nuestro presidente, volvamos a tener fiesta. Pues ahorita vamos a pedir nuestras obras, lo que es pavimentación de calles, lo que esté al alcance de presidencia, ¿verdad? Sabemos de que el recurso es poco, pero lo vamos a ir estirando, ¿verdad?, de poquito en poquito, lo que nos den, y seguir adelante. En el deporte está muy bien, sí, van los jovencitos a participar, acaban de ir a una salida que tuvieron creo que a Santa María del Río, por ahí, pero sí andan activos. Tenemos también fútbol y siguen participando los jóvenes muy bien, con el director, el profesor Mauro, con el de la secundaria técnica, con el ingeniero de acá de la ELSAP. Estamos en contacto con ellos. No, porque ha de cuenta que yo manejo lo que es delegación y los barrios de aquí nada más. Que la pasen bien, ¿verdad? La gente, pues yo le doy gracias por su participación y que sigan adelante. Por otra parte, la licenciada Nancy Tinoco Montes, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 07 del INE en Tamazunchale, informa sobre los resultados de la proyección de un documental que se llama La Historia Invisible, dentro del marco de la pasada conmemoración del Día Internacional de la Mujer, teniendo el INE la misión de llegar a la población y abordar temas que están siendo problemáticos en la sociedad y que repercuten posteriormente en la conformación
de las autoridades que se eligen por los procesos democráticos. Esta es la información. Hemos dado inicio ya a la proyección de un documental que se llama La Historia Invisible. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en realidad es el 8 de marzo. Nosotros tenemos ahorita la misión como Instituto Nacional Electoral de llegar a la población y atacar temas que están siendo problemáticos en el marco de la propia organización de la sociedad, en su tejido social, y que repercuten posteriormente en la conformación de las autoridades que se eligen por los procesos democráticos. Nosotros tenemos este documental que se trata de la historia de algunas mujeres que han sufrido violencia política en razón de género. Esta es una clasificación de violencia que no tiene realmente una tipificación en nuestra normativa actual. Esto es lo grave, no está en un código específico y hay parámetros muy delicados para poder identificar la violencia política. Hemos hecho la invitación al público en general y también a algunas mujeres cuya participación aquí en el Distrito 7 es destacada por las acciones sociales que realizan. Con estos aliados estratégicos, lo que pretendemos hacer, además de presentarles un marco introductorio de qué es la violencia política en razón de género, es proyectar este documental con casos concretos y solicitarles que hagan un análisis reflexivo de sus propias historias y de su participación en la sociedad, cómo han podido abatir casos de violencia política, si es que ellas las han vivido o ellos, porque bueno, no hay que limitarlo tanto. Y queremos compartir que ellas compartan estas experiencias y nos presenten propuestas que podemos nosotros implementar como Instituto Nacional Electoral en los diferentes municipios de este distrito para abatir en la medida de lo posible la violencia política en razón de género. Y bueno, esta es la intención del documental. Vamos a tener este conversatorio y este conversatorio vamos a derivar nosotros una monografía distrital de qué es el sentir de la ciudadanía. No vamos a llevar nada más no es el único evento en donde se va a proyectar, vamos a estar llevándolo a diferentes espacios. Ya tenemos agendadas algunas fechas, algunas que están por confirmarnos con algunos aliados estratégicos, ¿no? Por ejemplo, en Matlapa, en Gilitla, queremos llevarlo incluso a San Antonio, que es de los municipios más pequeños que tenemos, y hacer como un tipo documental itinerante que va a llegar a la población del Distrito 7. En ese marco, entonces, plantearemos cuáles son las conclusiones a nuestras autoridades superiores para que nos apoyen a implementar las estrategias que de aquí derivan. Sí, muy importante, pues bueno, a lo largo de la historia ha sido una lucha constante de diferentes mujeres por ocupar espacios, no solo el espacio público, sino empoderarse realmente en el espacio privado, en todas las relaciones. Y lo que buscamos realmente es no la prevalencia de un género u otro, que finalmente esto es una construcción social, sino la igualdad real, no solamente formal, sino sustantiva. Es lo que se trata de buscar en esta ocasión y ojalá nos puedan acompañar. Vamos a estar haciendo la difusión de estos eventos. La página en la que pueden encontrarlos es la INE SLP, es un micrositio que tiene Facebook, que es el oficial de publicidad y anuncios para la ciudadanía, que tiene el Instituto Nacional Electoral autorizado, y vamos a estar dando difusión por otros medios. Este es uno de los documentales. El otro del documental es la historia de los procesos electorales, y estamos tratando de marcarlo también con las diferentes autoridades municipales, para todo el funcionariado realmente de cada uno de los ayuntamientos conozca cuál es el marco democrático en el que están viviendo y nos compartan cuál ha sido la transición histórica que se ha vivido. Pues nada más recordarle a la ciudadanía que el 8 de marzo conmemoramos esta fecha muy importante, el Día Internacional de la Mujer. Es un día para reflexionar sobre cuál ha sido nuestra participación o cómo puede seguir mejorando nuestra participación en aras de una igualdad, que es lo que se requiere, igualdad de género. No se ha confundido mucho con una felicitación sobre
realmente qué es lo femenino, felicitemos a la mujer y le damos una rosa, pero es más bien conmemorar esto y abundar en cuáles pueden ser los mecanismos de acción para mejorar nuestra sociedad. Y finalmente, pues me gustaría invitar a la ciudadanía a realizar los trámites de credencialización que tengan pendientes. Sabemos que ya casi está terminando este primer trimestre del año y hay algunas personas que todavía tienen su credencial vencida, su credencial 18. Los invitamos a todos a acudir a nuestros módulos de atención ciudadana, a renovar la credencial. Me aprovecho para agradecer a el medio de comunicación que tú representas, a Tamás Visión, por la oportunidad de tener estos espacios con ustedes y la difusión que realizan de nuestra calendarización de los módulos que acuden a diferentes localidades. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. La educación es el gran instrumento de transformación para las zonas marginadas de San Luis Potosí, en el municipio de Cárdenas. Dijo que 3 de cada 4 estudiantes cuentan con una obra física en sus escuelas y reciben desayunos escolares desde preescolar hasta 6to de primaria, así como uniformes escolares gratuitos a más de 30,000 niños y niñas hablantes de Tenec, Náhuatl y Xiui. La inversión de 354 millones de pesos para fortalecer la industria educativa del gobierno del estado ha permitido mejorar 606 escuelas de educación indígena con la construcción de 67 aulas didácticas, 3 de usos múltiples y cómputo, 15 direcciones, 5 canchas deportivas, 440 anexos y 19 techados, para un total de 1,069 espacios educativos. El Honorable Ayuntamiento de Tamazunchale, a través del INAPAN Municipal, hace una invitación a todas las personas que tengan 60 años cumplidos o más a que se acerquen a realizar el trámite de la tarjeta INAPAN con los siguientes requisitos: copia de credencial de lector vigente, CURP actualizada, así como 2 fotografías tamaño infantil a color, estando a su servicio en Barrio del Carmen, entre calles Democracia y Porvenir, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un gobierno honesto garantiza progreso. Ven y celebra un año de surrealismo en San Luis Potosí, en el primer museo del mundo dedicado a Leonora Carrington. Admira la nueva escultura monumental, La Arpista. Entrada gratuita del 22 al 24 de marzo. Para mayor información, consulta las redes del museo y de la Secretaría de Cultura. También ingresa a la página www.leonoracarringtonmuseo.org. Bienvenida a tu casa, Leonora. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. En San Luis Potosí tenemos una visión de futuro en materia educativa, porque se invierte en rehabilitación.
equipamiento y en la calidad de la enseñanza, afirmó el gobernador del estado en el municipio de Coxcatlán, a donde acudió a entregar obras de infraestructura educativa y agua potable. Los habitantes de este municipio de la Huasteca lo acompañaron en la inauguración de dos techados de canchas de usos múltiples en una escuela primaria y una secundaria técnica, y jóvenes que viven alejados de su escuela recibieron biciclos del programa Bicis con Rumbo del DIF estatal. También supervisó la rehabilitación del drenaje sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales y entregó el cárcamo del sistema de distribución de agua potable en Tepozuapa, que beneficia a más de 700 personas que ya tendrán el vital líquido en sus hogares. Sí al desarme, sí a la paz. Programa de canje de armas 2019. Del 10 de marzo al 10 de abril acude a los módulos en Plaza de Armas de la capital y en las plazas principales de Soledad de Graciano Sánchez, Salinas, Matehuala, Ciudad Valles, Río Verde, El Naranjo y Ébano. De 9 a.m. a 4 p.m. Para mayores informes ingresa a www.slp.gov.mx o a los teléfonos 01-481-382-0409 en el 36 Batallón de Infantería de Ciudad Valles o al 01-444-815-4987 en el 40 Batallón de Infantería de la Capital. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Nuestro estado cuenta con innumerables parajes naturales de gran belleza y biodiversidad. Pero la más mínima fuente de calor puede ocasionar un desastre ecológico y poner en peligro la vida de personas y animales. Por eso no arrojes cerillos o colillas de cigarro, ni dejes tiradas brasas encendidas en zonas forestales. Prevenir también es combatir. Coordinación Estatal de Protección Civil. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Continuamos con la información. En el pueblo mágico de Gilitla, el ayuntamiento que encabeza el profesor Martín Eduardo Martínez Morales llevó a cabo el primer encuentro laboral Gilitla 2019,
evento coordinado por el Departamento de Fomento Empresarial y Proyectos Productivos que dirige la ingeniero Jafet Madaí Fuentes Peralta, realizando el primer reclutamiento del Servicio Nacional de Empleo. Escuchemos también el mensaje del secretario del Ayuntamiento, licenciado Fidencio Montes Villeda. La Presidencia Municipal de Quilitla, en coordinación con el Departamento de Fomento Empresarial y Proyectos Productivos, realiza el primer reclutamiento del Servicio Nacional de Empleo. Hoy se encuentran con nosotros varias empresas regionales y estatales a donde podrán acudir todas las personas interesadas en un empleo. Un municipio con empleo conlleva a más progreso para todos. El trabajo es la base principal del desarrollo de una persona, de una sociedad. Cuando se tiene empleo, hay desarrollo, alberga la armonía, la felicidad en la familia. Cuando no hay empleo, comienzan los problemas en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Inician los reclamos, las carencias, y crece entonces la pobreza. ¿Y dónde impacta regularmente? En la inseguridad, porque a menor empleo, mayor inseguridad. Razón por la cual el presidente, el profesor Eduardo Martínez Morales, no se preocupa, sino se ocupa de bajar la tasa de desempleo del municipio. Representantes de las diferentes empresas y personal del Servicio Nacional de Empleo, en nombre del H. Ayuntamiento de Quilitla y del Departamento de Fomento Empresarial y Proyectos Productivos, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro primer encuentro laboral, en donde confío que entre empresas y prestadores de servicio harán una alianza para combatir la inseguridad de nuestro bello Quilitla. Enhorabuena, y que todos salgamos ganando por el bien de nuestras familias quilitlenses. Como lo decía nuestra compañera Jafet, esto es un bienestar para la ciudadanía de aquí de Quilitla. Le doy la bienvenida al coordinador Marcos Ramírez de Proesa LG Monterrey. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy presente, Joel Mayorga de la empresa Oxxo de Ciudad Valles. Bienvenido al coordinador de recursos humanos, a la ciudad, Noemí Hernández de Bodega Aurrerá Quilitla. Bienvenida a la reclutadora Claudia Elizabeth Martel de Multisistema de Seguridad Industrial. Muchas gracias por estar aquí presente el día de hoy. Licenciado Fabio Atel Mancibáis Medina, coordinador de la Huasteca de Servicio Nacional de Empleo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este es el primer encuentro laboral aquí en el municipio de Quilitla. El día de hoy, 6 de marzo, y siendo las 10:34, declaro inaugurada este primer encuentro laboral aquí en el municipio de Quilitla, y sea para beneficio de todos los quilitlenses. Muchas gracias. Autoridades municipales y educativas del municipio de Quilitla realizaron la conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez García, participando la Escuela Secundaria General Benemérito de las Américas, donde destacan las principales actividades y trayectoria de este singular héroe mexicano, en donde el presidente municipal de Quilitla, profesor Martín Eduardo Martínez Morales, mencionó que con este evento se busca honrar la memoria de quien ha sido el político más visionario del país, a pesar de su pobreza y extracción indígena, Don Benito Juárez García, aprovechando la ocasión para entregar vestimenta a los trabajadores del Departamento de Protección Civil.
1 de marzo corresponde dirigir los honores a la bandera a la Escuela Secundaria Benemérito de las Américas. Recibamos a nuestro lábaro patrio. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Atención, escolta. Saludar, ya. Seguirá la práctica de este principio con solo respetar el derecho ajeno. A continuación, efemérides de la semana comprendida del 18 al 24 de marzo. 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas, presidente de la República, decreta la expropiación petrolera. 19 de marzo de 1985, Jesús Reyes Heroles, político, historiador, autor del liberalismo mexicano, miembro número de la Academia, fallece en la ciudad de Houston, Texas. 20 de marzo de 1779, se concluye el acueducto que abastece al agua a la Ciudad de México desde Chapultepec. 21 de marzo de 1806, nace Benito Juárez en San Pablo del Estado, Oaxaca. 22 de marzo de 1861, Miguel Herrera de Tejada, abogado liberal y coautor de las leyes de la Reforma, muere en la Ciudad de México. 23 de marzo de 1885, Roque González de Garza, general revolucionario, nace en Saltillo, Coahuila. 24 de marzo de 1914, se libra la batalla de Torreón entre las fuerzas constitucionalistas de Francisco Villa y las tropas huertistas. Para finalizar, mi compañero Omar Fidel García Lárraga nos leerá una breve biografía de don Benito Juárez García para rememorar su natalicio. Biografía de Benito Juárez García. Benito Juárez nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, en 1806. De extracción indígena, habló solamente zapoteco durante gran parte de su niñez. En la ciudad de Oaxaca vivió con su hermana Josefa, quien servía en la casa de don Antonio Maza. Estudió en el seminario de Santa Cruz, único plantel de secundaria que existía en Oaxaca. Posteriormente, Juárez estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes. Fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca en 1831 y diputado local en 1833. Durante algún tiempo vivió de su profesión defendiendo comunidades indígenas. Al ser derrocado de la presidencia el general Paredes Arriaga, Juárez resultó electo diputado federal y le correspondió aprobar el préstamo que Gómez Farías había solicitado a la Iglesia para financiar la guerra contra Estados Unidos de América. Como gobernador de su estado natal, procuró el equilibrio económico y ejecutó obras públicas. Caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de escuelas normales, levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca. También reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el Tesoro. Al volver Santa Anna al poder, muchos liberales, entre ellos Juárez, fueron desterrados. Juárez fue a Nueva Orleans, donde sin descuidar su actividad política, desempeñó diversos oficios para ganarse la vida. Mientras tanto, en México se proclamó el Plan Ayutla, que desconocía a Santa Anna como presidente. Al caer Santa Anna y llegar Juan Álvarez a la presidencia,
nombró a Juárez el ministro de Justicia e Instrucción Pública. Desde este ministerio expidió la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, con la que fueron abolidos los fueros, privilegios que tenían los militares y el clero por encima de otras personas. Nombrado gobernador de Oaxaca, convocó elecciones, como resultado de ellas fue reelecto. Benito Juárez promulgó en su estado la Constitución de 1857. Se le nombró ministro de Gobernación y posteriormente fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Comonfort. Al desconocer Comonfort la Constitución de 1857 y dar un golpe de Estado, encarceló a diversos ciudadanos, entre ellos Juárez. Este acto de Comonfort desencadenó la Guerra de Reforma. Al ser liberado, Benito Juárez asumió la presidencia de Guanajuato por Ministerio de Ley. En julio de 1859, con apoyo del Grupo Liberal, expidió las leyes de reforma, que declaraban la independencia del Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre el matrimonio civil y sobre el registro civil, la de panteones y cementerios y el paso de los bienes de la Iglesia a la nación. Al concluir la Guerra de Reforma con el triunfo de los liberales, fue electo constitucionalmente para continuar en la presidencia. Debido a la intervención francesa, en mayo de 1863, tuvo que dejar la Ciudad de México, ejerciendo su gobierno desde diferentes puntos del país. Regresó a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, después de que Maximiliano fue juzgado y fusilado. Por su defensa de las libertades humanas, defensa que sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos, fue proclamado Benemérito de las Américas. Al triunfo de la República, Benito Juárez dijo un célebre discurso: «Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo». En octubre de 1867 fue reelecto presidente de México, se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división de los liberales. Se mostró respetuoso ante la organización de los obreros y artesanos. En 1871 fue reelecto por última vez como presidente y murió el 18 de julio de 1872. A continuación, el presidente municipal hará entrega de un arreglo floral. Muy buenos días. Miren, el arreglo floral lo tenemos ya destinado para ubicarlo en el hemiciclo Juárez. Por cuestiones de clima, nos hemos visto precisados a trasladarnos, a acobijarnos con la velaria municipal. Por eso es que ahorita, al término de los actos que tenemos programados, vamos a trasladarnos a ubicar la ofrenda floral, que con mucho gusto el honorable ayuntamiento está honrando la memoria, que al menos para un servidor ha sido el héroe, lo puedo llamar así, el político más visionario de nuestro país, el político que a pesar de su muy precaria situación económica y su situación indígena en la que él nació, pudo levantar el vuelo a los más altos niveles y transformar un país que en ese momento vivíamos bajo la administración, bajo la tributación de la Iglesia. Son pasajes muy importantes que como mexicanos debemos conocerlos, y creo yo que esta es una de las celebraciones más importantes que debemos de tener presentes y conocer la historia, vida y obra de don Benito Juárez García. Un gran hombre, un gran héroe mexicano, y que gracias a él se reforma la administración tributaria, de registro civil, de panteones y de leyes que hasta la fecha están vigentes en nuestra Constitución y en nuestra vida diaria. Así es que, antes de pasar allá, quisiera agradecer a Alondra Giselle Suárez, nuestra conductora. Para ella un fuerte aplauso, por favor. Al primer año E, la Escuela Secundaria Benito Juárez, muchas gracias, muchas gracias. A su asesora, la maestra Yoshira Hernández, muchas felicidades. ¿Sí está la maestra? Muchas gracias. ¿Sí está? ¿Dónde está?
Muchas gracias, maestra, por la organización tan bonita de los honores. Muchas gracias. Quiero también hacer en este día la entrega de una pequeña prenda de vestir a un grupo de personas voluntarias, muchos de ellos, y trabajadores, muchos de ellos, de aquí del ayuntamiento, pero que día con día, sobre todo en estos días de lluvia, ofrecen su esfuerzo, su dedicación al cuidado y la protección del pueblo civil. Yo quiero reconocer a través de esta prenda su esfuerzo, su empeño en salvar vidas muchas veces, por rescatar cuerpos de personas que llegan a fallecer, a Protección Civil Municipal. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso, por favor, a Protección Civil. Hemos sido... Pásale, Miguel, por favor. Miguel Rodríguez, nuestro presidente de Protección Civil, nuestro director. Pásale, Miguel, por favorcito. Él es la persona responsable de dirigir al cuerpo de compañeros de Protección Civil que día, noche, madrugada, llueva, haga frío, como esté, ellos siempre saldrán al auxilio de nuestra sociedad civil, a muchos vacacionistas, a accidentes que suceden en la carretera que a veces no nos damos cuenta, ellos siempre están presentes. Y desde hace mucho queríamos regalarles, otorgarles una camisa que tuviera los factores que requieren ellos para trabajar de día o de noche. Tienen unos reflectores exclusivos para que se denoten cuando andan trabajando en la oscuridad y que los carros a veces no los logran ver. Quiero pedirle a tres compañeros, a ver si se encuentran ahorita vigentes o están aquí ahorita presentes, para otorgarle su camisa, que quede constancia, y luego ya nos trasladaremos al hemiciclo a Juárez. Quiero también agradecer al Departamento de Educación por la organización de estos eventos. Gracias, gracias, maestro Paulino. Que no fallen estos reconocimientos a nuestros grandes héroes nacionales. Voy a pedirle, a ver si se encuentra por aquí, Esteban Ledesma Hernández, si se encuentra. Pásale, Esteban. A Bulmaro Ángeles Valencia. Bulmarito, pásale, por favor. Y a don Jesús Gómez Nieto, una de las personas más representativas de Gilitla, que siempre está ayudándonos, siempre está colaborando. Maro, felicidades. Don Chuy, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Y bueno, por favor, muestren las camisas. No les voy a pedir que se las pongan porque está muy frío ahorita para que se quiten la que traen. Pero son camisas con los factores de seguridad, sobre todo visual, para que puedan desempeñar su trabajo. Gracias al Ayuntamiento de Gilitla, la Tesorería, a Tito, Rubén, muchas gracias. Y a Miguel, pedirles que, siguiendo el ejemplo de Juárez en la entrega del cumplimiento del trabajo, yo les pido a todos ustedes, sigan ayudando, protegiendo a la Protección Civil de Gilitla. Muchas gracias, Miguel, felicidades, enhorabuena, Protección Civil, tú entregas ahí a todo tu departamento, por favor. Sin más preámbulo, y vamos a hacer un minuto de guardia, si son tan amables. Por otra parte, el Ayuntamiento de Tamazunchale organizó el primer festival de rondas y cantos, participando diversas instituciones del nivel preescolar, CONAFE y Educación Indígena, evento llevado a cabo en el Auditorio de Usos Múltiples de la UDETA, lo que brindó seguridad a los pequeños en cuanto a las inclemencias del tiempo, además de contar con un amplio estacionamiento. Escuchamos los mensajes del profesor Juan Cruz Benito, director de la Coordinación de Educación, y el profesor Leovigildo Hernández María, jefe de sector de Educación Indígena. Antes que nada queremos agradecer todo el apoyo que recibimos por parte del arquitecto Juan Antonio Costa Medina, presidente de nuestro municipio, ¿verdad? Por brindarnos todas las facilidades y apoyo para llevar a cabo este primer festival de rondas y cantos, ¿verdad?
También queremos agradecer a los diversos departamentos que estuvieron en colaboración, ¿verdad?, para que este evento se llevara a cabo: el departamento de Oficialía Mayor, el departamento de Tesorería, Recursos Materiales, Deportes, ¿verdad?, jóvenes, y bueno, en esta ocasión nos tocó como coordinación de educación hacer la convocatoria a las diversas instituciones del nivel preescolar para que se llevara a cabo este evento. Y haciendo de manera incluyente, ahora sí que a todas las instituciones, también se incluyó a los sistemas de CONAFE y a los preescolares de educación indígena. Así es, estamos sorprendidos realmente. Cuando lo platicamos en una reunión previa con los supervisores, la participación regularmente se hacía un desfile, ¿verdad?, un tradicional desfile. Ahorita, por las inclemencias del tiempo, tuvimos que llevar a cabo este evento en un lugar que es muy propio para llevar a cabo actividades de esa naturaleza, ¿verdad?, debido a que por los niños, por la edad de los niños, aquí contamos con seguridad, con amplio estacionamiento, ¿verdad?, y los padres pueden disfrutar de un gran evento. Así es, tuvimos participación, se nos quedó muy grabado la participación del Jardín de Niños Malitzin, ¿verdad?, siempre con su directora, la maestra Martita, siempre en el cuidado del medio ambiente, la naturaleza, ¿verdad?, siempre inculcándole a los pequeños desde temprana edad, pues ese amor por nuestro planeta, ¿verdad? Hicieron una bonita representación en referencia al medio ambiente, y pues bueno, así como vimos esa buena respuesta de esa institución, creo que las 18 participaciones que también tuvieron, estuvieron presentes, ¿verdad?, cada una con su respectivo mensaje, ¿verdad?, no nada más venir, participar, sino que cada institución transmitiendo ese mensaje, ¿verdad?, y en este caso dando la bienvenida a esta estación del año, en este caso la primavera. Sí, en esta ocasión ya se incluyó también, como les comentaba, a educación inicial, ¿verdad? Educación inicial es la primera vez que están haciendo una participación aquí en el municipio de Tamazunchale. Realmente también queremos agradecer a una institución, un jardín de niños, ¿verdad?, que vino de la localidad de Tezapotla. Sabemos que pues es una de las localidades más alejadas del municipio, pero no por eso dejan de ser parte de este bello municipio, ¿verdad? Y con esto queremos hacer las actividades de una manera más integral y siempre incluir a todos los planteles educativos. Pues agradecer más que nada al gran equipo de colaboración que está conformado aquí en esta coordinación de educación. A veces no los vemos a los compañeros, pero hay varios compañeros que queremos agradecerles, ¿verdad? También a todos los padres de familia, que el día de hoy también sin su apoyo no hubiera sido posible. Sabemos que a veces implica un gasto, ¿verdad? Queremos agradecer a las compañeras directoras de cada jardín de niños, a los supervisores y en este caso pues a todo el ayuntamiento, ¿verdad?, que preside el arquitecto Juan Antonio Acosta, y pues a los regidores de la Comisión de Educación, que siempre están presentes en cada uno de los eventos, y en este caso al regidor también, agradecerle al regidor Tatiano también que estuvo presente, regidor de Cultura, ¿verdad? Y hoy estamos en un evento, vimos un evento muy importante que programó la Coordinación Municipal de Educación a través de la presencia municipal. Un evento muy bonito, puesto que participaron todos los niños, todas las niñas, los padres de familia, los compañeros maestros y maestras, los directores y directoras, las supervisoras, juntamente con acompañados de sus padres, nos vimos el colorido de todas las escuelas, la sonrisa de los niños de esta estación de primavera. Colorido en cuanto a las sonrisas de los niños, aquí no importó la raza, las ideologías, ni tampoco los partidos, simplemente es un evento especial para el evento de la primavera. Situación que nosotros agradecemos a través de este medio a los padres de familia, porque contribuyeron mucho en este aspecto, y sobre todo pues les seguiremos solicitando su apoyo para que sigan colaborando, que estén al pendiente de los trabajos de los maestros, de las maestras. Creo que es un acto muy especial que promueve la presidencia municipal, y nosotros somos compartícipes de ello. Y finalmente, pues agradecerle al director de educación, que el licenciado Juan Cruz Benito, que es el responsable
de esta responsabilidad, digo, a través de los eventos que él realiza, juntamente con los regidores, los distintos regidores que hoy se concentraron, hicieron su presencia, y esto fue un acto muy importante para el pueblo de Tamazunchale. Y sobre todo, bueno, seguiremos el ejemplo de los niños, porque creo que los niños son los más hermosos, las niñas las más hermosas en este día, porque es un día importante, sin calor, sin frío. Creo que Dios nos favoreció en este aspecto, y creo que pues esto es lo más hermoso de la vida. Aquí mis felicitaciones a todos los directores de distintos niveles educativos que hoy hicieron cita en esta unidad deportiva de Tamazunchale. Creo que es un aspecto muy importante en relación a una de las maestras que presentó en relación a la ecología, al ambiente, porque nosotros debemos ser amantes a la naturaleza. La naturaleza siempre nos favorece, nos hace resaltar de que tenemos que cuidar mucho, porque la verdad sí estamos cayendo en la irresponsabilidad de nosotros como de los aquí presentes y de todos los que nos escuchan, porque la verdad estamos destruyendo mucho nuestro medio, y creo que no es lo que nosotros tenemos que ofrecer, sino que rescatar todo lo bueno, todo lo que favorece la naturaleza, desde los animales del campo. Ellos también tienen derecho a la vida, y nosotros, nuestros comportamientos negativos, a veces destrozamos todo, sobre todo la tala de árboles, todo lo demás, y creo que nos toca hoy ser más responsables en cuidar nuestro medio ambiente para que se siga enriqueciendo la naturaleza, la ecología, y sobre todo en las comunidades y en la ciudad. La ciudad ya vemos ya poca vegetación, abunda mucho en la comunidad, pero también estamos destruyendo. Tomás Misión tuvo la oportunidad de entrevistar a la boxeadora profesional Alejandra Abigail Soto Martínez en su visita a Tamazunchale, quien comenta sobre su preparación y entrenamiento con don Nacho Beristain, un personaje de talla mundial que le ha permitido conocer a mucha gente en la Ciudad de México, mencionando la forma en que ha crecido profesionalmente dentro del box, invitando a las mujeres a luchar por salir adelante a pesar de cualquier obstáculo que se presente en la vida. Esta es la información. Pues he hecho sparring con campeonas del mundo, que la verdad para mí es mucho, porque pues tienen muchísima experiencia y me han ayudado como no tienen una idea. He conocido a otras personas también que no tienen nada que ver con el boxeo, pero pues sin querer llegan a entrenar ahí, que ha sido por ejemplo este Peewee, el de los Cumbia Kings, estuvo ahí con nosotros, Pablo Montero, Rake, del que estuvo en la academia. Estuvieron varios artistas que ahí, el que sale en El Señor de los Cielos, no recuerdo el nombre, pero estaban ahí entrenando con nosotros, con don Nacho Beristain. Era mi ídolo, desde que yo lo veía en la tele, la verdad es que me emocionaba yo al verlo ahí, y llegó el día que lo conocí, pues fue algo muy fantástico poder cruzar la palabra con él, que me diera consejos, un muy buen amigo. Pues llegando ahí les voy a comentar un poquito sobre mi vida, de cómo he crecido en esto. Yo perdí a mi mamá hace 4 años, ya va para 5 años, este año cumple 5 años. La verdad fue algo muy difícil, porque yo ya estaba, en el momento que iba a brincar para profesional, yo me desanimé definitivamente, ya no quería nada con el boxeo. Después de un año de que falleció mi mamá, debuté como profesional, fue en el torneo Ídolo Chilango, quedé semifinalista, y la verdad una gran experiencia para mí. Conforme fue pasando el tiempo, ahorita ya llevo 15 peleas profesionales. Mi papá me conoció en ese entonces en varias funciones, me llevó a acompañar, a apoyarme. Lamentablemente lo perdimos hace un año mi papá, y pues yo creo que yo puedo sobresalir. Tengo a mi hermanito a mi cargo, y pues si no nada más yo puedo, también todas las mujeres pueden. Y aprovechando también quiero agradecerle a un amigo, a Cristian, por el apoyo, y bueno, a todo Tamazunchale, porque la verdad es que me gustó mucho este estado y voy a estar visitándolo más seguido. Pues sí, lamentablemente en todo México se ven las drogas, ¿verdad? No sé aquí cómo esté todo eso, pero yo creo que todos, si se lo proponen, lo pueden lograr. La verdad es que pues hay que alcanzar los sueños, ¿no? Hay que echarle ganas día con día, y
pues si uno no se desempeña y no quiere salir de donde está, nunca lo va a lograr. Pues la verdad no es nada fácil, porque ahí uno se quita de amigos, no tiene tiempo para nada, o sea, es un deporte muy celoso. Me tengo que levantar temprano para irme a correr a las 5 o 6 de la mañana. Tengo un proceso de descanso, o sea, desayuno y todo, descanso, y después como a las 11, 12 de la mañana otra vez el entrenamiento, descanso y también, o sea, son tres entrenamientos, preparación física, la corrida y el entrenamiento de box, o sea, sí es algo delicado, o sea, más no puedo estar en fiestas, no puedo compartir tiempo con mis amigos como les estaba comentando, porque pues tengo que echarle ganas, es una u otra cosa. Yo quiero ser campeona del mundo, gracias a Dios se me dio la oportunidad de firmar con el Consejo Mundial de Boxeo y pues estoy, me están apoyando el señor Mauricio Sulaimán y bueno, muchas personas que están ahí alrededor que forman parte de mi equipo, pues que le echen muchísimas ganas. La verdad es que uno puede lograr lo que uno quiere siempre y cuando trabaje por sus sueños, si no lo hace, no. Quiero invitarlos a que me sigan en Facebook como Alejandra Tintanita Soto. También tengo mi página en Facebook que aparece igual como Alejandra Tintanita Soto. Si gustan ver mis videos, aparezco en YouTube igual como Alejandra Tintanita Soto. Aparezco en varias peleas muy importantes que he tenido. Y bueno, pues me gustaría que las checaran. También en Instagram como Alejandra Tintanita Soto. Y bueno, pues un saludo a todos y échenle muchas ganas. El boxeo no está peleado con nadie, ¿eh? A niños, niñas, señoras, señores, de todo. Todos pueden entrenar y pues hay que hacer deporte. Llegamos al final de la información en este viernes 22 de marzo del 2019. Deseo sinceramente que tengan un excelente fin de semana.